Durante varias sesiones de trabajo online, expertos del Laboratorio de Isotopía Ambiental del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos dialogaron con integrantes de un evento canadiense sobre la determinación de isótopos estables en agua y en nitratos disueltos. Alejandro García Moya, jefe del Departamento de Estudios de la Contaminación Ambiental del Centro Cienfueguero, explicó que el intercambio duró un mes y pudieron medir las capacidades del citado laboratorio. Los resultados de esta misión incrementan y fortalecen las capacidades en relación con las técnicas isotópicas nucleares aplicadas a la hidrología isotópica. También agregó que lograron evaluar y avalar las capacidades actuales del centro para la implementación de esta nueva técnica analítica y los insumos necesarios para implementar el ensayo. Según 5 de septiembre, con estas capacidades se abren las puertas a la generación de nuevos proyectos e investigaciones de hidrología isotópica en Cuba, que contribuyan a la solución de las problemáticas que se demandan en el país. Además, llega la posibilidad de prestar nuevos servicios científico-técnicos con alto valor agregado, lo que contribuirá a la exportación de servicios analíticos a la región del Caribe y América Latina. La jornada científica se desarrolló en el marco del proyecto Mejora de la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en Cuba, con el fortalecimiento de la capacidad nacional de hidrología isotópica, financiado por la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías Avanzadas. Alien Armas Enríquez, Notisur.